otra vez en mi viejo San Juan. Pero esta vez vamos a hacer turismo en San Juan, ayudar a las personas que a gastar dinero, un poco de dinero acá. Ayudar a las personas que pues no tuvieron ganancias esos días y pues estuvieron cerrados los negocios. Y pues nada, ahora el puertorriqueño se ayuda uno a otro. Vamos entrando aquí. Estamos pasando por el condado, ¿verdad? ¿Esto es el condado? Esto es la bahía. Exacto, pero esto es lo que colinda con el condado de Viejo San Juan. Vacía. Bueno, no sé. Hay gente, pero no sé si está lleno. Mira, Daniel Jalí, mira a Puerto Rico. ¿Quién? Es que el mexicano que da charlas y cosas. Ah, está bien. Es de los puñetas que tenemos. Bueno, ¿cuántos están aquí hoy? Yo no, pero quisiera. Mira, Bah, tiene un cargo. Tú también, ¿verdad, Diego? ¿Qué le pusieron? O sea, tú me estás diciendo a mí que tú prefieres estar en ese crucero que estar aquí conmigo. Pero pusieron no, la bandera. yo prefiero estar ahí en ese crucero contigo o en ese. Cualquiera de los dos, la verdad. Tú me estás diciendo a mí que tú prefieres estar de crucero que estar por aquí caminando. No me Exactamente. contesté. Exactamente, Tú me estás eso diciendo a sí. mí que tú prefieres que mañana estemos de crucero que yo esté trabajando. Tampoco me contesté. Exactamente. Tengo mi casa patas para arriba. Miren, yo he visto los últimos videos que les he grabado en mi casa y veo regueros por cada esquina. Yo digo, ya me empieza la gente a criticarme por los regueros. Gente no critica. No me ha dado tiempo de recoger. Está limpia, bueno, es bastante limpia, pero no me ha dado. Ay, tengo que venir aquí. No me ha dado No tiempo dije de nada porque recoger. aquí se ve la raya de la estula. ¿La muralla de quién? Ah, sí. Mira, le vas a pegar manguera de presión en un canto, Esa ¿verdad? planta la estaban agarrando. Bueno, ¿cuántos están acá? ¿Cuántos están en este otro? Están los dos hoy, el Fascination y el Liberty. Bien, después de cuántos días de huelga, San Miren. Juan vuelve a la gente viene Ajá. entonces a hacer lo que se veía hacer a San Juan. Yo creo que San Juan está más lleno hoy que Ahí cualquier otro tiene domingo. graffiti. Miren, este video de charlas para Puerto Rico. Ese fue el de Sí, el que de ese mismo. del Mazán. Está lleno San Juan. Mi prima está esperándome. Así, pero más abajo no decía que estábamos a 11 minutos, porque ahora estamos a 12. Porque ya puse 11 minutos, pero ya está ahí. Está la entrada. Pero yo no me voy a meter para allá. ¿Te quiere estacionar en este Sí, parking? me voy a estacionar por acá abajo. Dice estacionamiento privado. ¿Te quiere estacionar aquí? Si caminamos. Miren estos apartamentos donde Ramón va a comprar uno pronto. Capitolio Plaza. Y aquí un Bueno. apartamento. Ay, no, esto no tiene playa, digo. Pero tienen crucero. Adiós. Si viene incluido con el precio de él. Sí. Te coges un crucero toda la semana free. ¿Seguro? Buenas tardes, ahora sí le doy la cara. Ya no estacionamos, pero tenemos que caminar un montón porque está el viejo San Juan súper lleno. Y no hay estacionamiento cerca y da el tapón. Realmente A no, lo aquí mejor se hay ve la estacionamiento raya. cerca, pero el tapón para entrar. Nos estacionamos por dónde, Por Capitolio. Perdón, la fortaleza está allá arriba. Detrás del Capitolio. No, no, no. Pero no es, quizá no es tanto, pero está haciendo un sol. Miren cómo está el tapón. ¿Era esta o no? ¿Eh?
¿Ah? No, están bajando. Turista. ¿Qué tú esperabas? Vamos para San Juan, al mediodía. Oye, la calor está. ¿Dónde fueron ustedes? ¿Caminaron ya por San Juan? ¿Ya caminaron por San Juan? No. ¿Quién te dijo que no tenía filtro? Ay, pero no, la cosa está diciendo. ¿Ah? Sí puedes ir, pero no te mojes. No, no te metas. Te dedica ya a la grama. Pero van a comprar chiringa, ¿de verdad? No, pero el ritmo está para allá. No, mira, ya venden. ¿A dónde? Allí venden chiringa. Te va a dar una mata. Sí, Matthew. ¿Tiburón? El tiburón se cayó. ¡Diego! Sí. Como ya se disfrutaron, vente, vente, papá, levántate. So go, go. Dásela a la nena que está allí. ¿Eh? Se la dé a la nena que está allí. No, no te vas a llevar eso para casa. ¿Perdón? Que los gatos ahí hacen fiesta. Está bonito, pero ahí tiene lo único que son gatos. Vamos para los swings. Lavaron las de esto. Las paredes le pasaron este máquina de presión. Miren, las ve. Fortaleza. La residencia del ex gobernador, digo, el pronto. No, no se le puede decir. El pronto ex gobernador. En serio, peligro, danger. En serio, yo me monté en una vez. Estamos en la catedral. Ay, esto es que me muevo con el abanico. El altar. Vente, Diego. Y dentro de la iglesia, de la catedral, hay unas capillas. Son como unas capillas, ¿verdad? Dios mío, qué calor.
se la comió. ¿Donación de qué? Pues ella está... No se puede leer. No me acuerdo qué era. ¿Quién era? Del Beato Carlos Manuel Rodríguez. Venga, Isis. Isis, vengan. ¿Qué son aquellos, bicicletas? Una bicicletada. Mira, un montón de gente. Y todo está súper lleno. Está el viejo San Juan lleno hoy. Sigue pintando. Dios mío, me va a atropellar. Porque se lo van a cambiar. Que llega resistencia. Le pintaron encima. ¿Ah? No, para allá. Está por el mundo, está bajo el mundo. No mancha, venga a decir. Vénganse para acá. Pero porque te vas a meter. Ellos van a pasar por ahí. Se creen porque llegaron ahora, pero que cojan ahorita. ¿Dónde vamos a llegar? Vamos a seguir. No sé quién quiere, que estaba aquí, no se acabó todavía. Vamos, no podemos dormirnos, gente. Thank you.
Un lagarto jíbaro tiene la bandera y una pava. Como un necesito como algo bien frito, pero que tenga un poquitito de alcohol. Ay, hay leyendas de este lugar. Sí, hay leyendas de ese lugar, sí. El de los caballos, de los caballos. Los jinetes. El de los caballos. Sí. ¿Y se cayeron por ahí? Por ahí, sí. Porque hacen competencia en esa calle. Mira. Ramón no se dio cuenta, me acabo de contar con una suscriptora. Ramón estaba, mira, grabando para el otro lado. Eli Cruz. Voy a postear la foto cuando. ¿Cómo se llama? Sí, pero esto aquí tenía un otro nombre antes. Parque del Niño. Parque del Niño. Parque de la primera dama. Este jardín está bien bonito. Muchacho, pero aquí no sopla el viento. Mira, pero ella tiene jopa. La jopa, es su preocupación. Ella tiene jopa, ellos tienen guindando, mira. Está preocupado por ponerle pantalones. Mire, esta es la palma que yo tengo en la piscina, pero ve, Ramón, que hay que cortarle todo eso. La diferencia es que aquí le pagan a alguien porque lo corte. Yo te pago a ti. Regateando ahí con el muchacho. Yo los dejo ahí botados, sigo caminando, no los conozco. Está caliente, por aquí por lo menos está ventoso. Pero allá arriba donde estábamos, el calor es insoportable. Chacho, se la sabe, ¿no? ¿Por? Se la pone, no se la. ¡Papi! Mira Spider-Man. Mira Spider-Man. A mí me ignoró, me hizo como que... Él sabe aquí. Mira Spider-Man. A mí me están ignorando ustedes. Ay, bendito Spider-Man, como que... Sí, está un joven que no me hable. Está medio llenito este Spider-Man. O sea, este es el retirado. Si no está Holland, Este Spider-Man es retirado. Si no está Holland, no. ¿Viste Spider-Man? ¡Ay, se va a base! ¡A base! ¡Que nos deja! ¡Nos deja! ¡Nos deja! ¡Ya lo puedo! Yo me saqué. Mira, Marilyn, ese no llega a la plata. ¿Se va? ¿Nos dejó? Porque eso es lo último que hace. ¿Nos dejó? No, muchachos, esos garbanzos van por ahí por todo el camino ensuciando el piso. El allá me dio menos pagar a tres. A uno. Ey, que temprano se va a hacer esto hoy. Y se va temprano y va bien lejos. Ah, que yo creo que modificaron el número de esto por las manchas. Hola. Parece que están yendo antes los más temprano. Espérate, que tú me estás apretando. Cogieron guille nueva. Aguanta aquí, Ramón. Porque se va temprano, pero va cerca, va para Charlotte. Charlotte Amelie, San Tomás.
de ahí donde... Voy a despedir el vlog de hoy porque de ayer no lo despedí, se me olvidó por completo. Aquí estamos Ramón. Y si por ahí Diego está arriba, yo no sé qué haciendo qué. Estamos llegando de San Juan. Estaba así de lleno San Juan. Yo no sabía que hoy había seguido las manifestaciones y toda la gente allí haciendo fiesta. Yo creo que esto se convirtió en la calle San Sebastián parte 2. Bueno, hay que ir a apoyar ahora, hay que llevar el chavo para allá. Me encontré con una de ustedes, con una de las suscriptoras, creo que era Eli. Me encontré con Eli por allá por San Juan, se acercó a mí, me saludó, hagan eso siempre que me vean, me saludan. Quizás a lo mejor me tomen de sorpresa en un momento, pero me saludan, siempre que me vean por la calle me saludan. Ramón no te vio porque iba caminando un poquito más adelante porque estaba grabando. ¿Qué tú hacías? Grabando. Pero nada, aquí voy a dejar el video de hoy, así que muchas gracias por acompañarnos.